Pues yo me voy de casa. Les recordamos que pueden seguir esta presentación en pleno corazón de la capital tinerfeña. El momento esperado por todos. Saludamos a uno de los nuevos fichajes de Tenerife 2017. Ahí lo tiene Carlos Ruiz con el polo y la bermuda. Y el pantalón blanco. Los más esperados de la jornada por parte de los aficionados. Viernes, Tenerife 2030 en el frontal. Ahora a la izquierda, Volkswagen Canarias. Como digo, uno de los capitanes. Fuimos pioneros con esta iniciativa en el rosa con ribetes negros en la parte delantera. Contamos de nuevo con el logotipo de la Asociación contra el Cáncer y el patrocinio de la. Y en la parte izquierda delantera, Volkswagen. Y con el asma de la bandera de Tenerife en su frontal. Hacemos un guiño al turismo de Tenerife, nuestro principal patrocinador. En el cuello se puede observar la marca Egatesa, en la manga Visa y bajo el dorsal trasero en las Canarias, en la trasera de la. Y finalmente, la primera equipación con una destacada aceptación por parte de la afición blanquiazul. Egatesa en el cuello y Visa en una de las mangas, en la trasera del pantalón de Europa y en la parte delantera izquierda, Volkswagen. Con la concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, los consejeros de la ciudad blanquiazul, Juan Manuel Quintero. ¿Y dónde se podrán comprar las nuevas equipaciones? Martes, 8 de agosto, sí, pasado mañana, el Club Deportivo Tenerife cumple las primeras 95 equipaciones, blanca, azul y rosa. Más que apoya un año más al Club Deportivo Tenerife con Hummel, CaixaBank. Se iniciará una nueva e ilusionante temporada en la que. Ya bastante. Yo también. Sí, gracias.